veníamos huyendo. Venían los aviones y venían por tierra los helicópteros tirando balas. Mi hermana venía aquí pasando en este Copinol, donde le cayó una esquirla de la bomba. Ella andaba embarazada. El 28 de febrero de 1983, el alto mando militar del ejército montó un operativo con el nombre de Guazapa 10. Los habitantes de la zona baja del Cerro de Guazapa huyeron hacia la zona de Cinquera ante la inminente invasión. Sí, ese día venía el operativo Guazapa 10 y entonces nos sacaron aquí por bajando aquí a llegar al río. De aquí subimos hacia arriba y el ejército venía detrás de nosotros haciendo disparos y persiguiéndonos. Entonces fue bastante duro porque ya no aguantábamos correr y cuando, o sea, íbamos subiendo las lomas ahí para arriba, nos echaron la aviación. Entonces ahí nos masacraron un montón de compañeros. Según el Centro para la Promoción de los Derechos, Madeleine Lagadec, el operativo militar fue dirigido por los generales Adolfo Blandón y Juan Orlando Cepeda, el coronel Domingo Monterrosa y las tropas del batallón Atlacatl. Cuando fue la masacre aquí en este lugar, y fue terrible, ¿verdad? Porque aquí se veían los aviones, nublado el cielo de aviones y toda la gente, porque venía la gente de Guazapa. La persecución por parte del ejército logró emboscar y masacrar a un primer grupo de 100 personas en el plan del Cantón Tenango en Suchitoto. Para no dejar escapar a la población que huía por la cuesta de Guadalupe, el coronel Monterrosa pidió apoyo a la Fuerza Aérea de El Salvador. Vaya, llegando aquí a Tenango, nos dijeron a nosotros, vaya, ustedes aquí los vamos a quedar, que de aquí ya no va a pasar nada. Pero como de 10 a 11... nosotros oímos ya, cuando oímos las balaceras, porque empezaron los helicópteros a tirar balas y cañonazos, morterazos. Corramos, dijeron, y nosotros hemos bajado esas lomas corriendo con los niños y las mochilas en el lomo, pero en carrera, porque si no, los mataban. De ahí llegamos al río, de ahí los pasamos ese río corriendo. Hay gente que ahí caía en el río, en las pozas. Y otros los sacaban para que avanzaran. Y salimos para arriba, fue saliendo ahí a la calle, empezamos a encontrar ya los muertos. De esa bomba que cayó ahí, nosotros los perdimos todos. Porque yo me acuerdo que yo solita, de la familia yo sola, salimos ahí para arriba. Cuando la gente gritaba y gritaba a la gente que quedó herida aquí y otros que ya muertos. Y los aviones, ya ve cómo es estondada, cómo se dejaban, mire ellos en esto, aquí, mire. Si a nosotros hay en esa calle, los miraban de una altura bien bajito. Andaba esa avioneta que le decíamos la gradilla, que tiraba roquetazos. Entonces de aquí los desaparecimos nosotros. Y ahí cuesta arriba, eso daba compasión ver la tendalada de gente. A los 5 días regresamos aquí a este lugar. Los militares recogieron todos los muertos y los echaron al obraje. Y allí, ya cuando nosotros pasamos a saber qué les habían echado, pero ya estaban quemados, solo echaban humo. En julio de 2001, el Centro para la Promoción de los Derechos, Madeleine Lagadec, realizó la exhumación de aquella masacre e hicieron reconocimiento y recuento de los restos que ahí quedaban. Sí, también revisamos lo que es la dentición infantil. Vamos a encontrar dentición de niño que anda alrededor de los 7 años, ¿verdad? Más o menos 6 meses, podría andar esta persona, ¿verdad? Prácticamente que ese es el hallazgo. Y por al base de la ropa interior, vamos a decir que se trata de una niña, ¿verdad? Eso que hicieron con gente indefensa, fíjese, un niño, ¿qué es un niño? Anciano. Fue a dar la vuelta el avión y en la otra venida que hizo dejó venir la bomba. Y
Por lo menos ahí, eso negro que se le ve al árbol, ahí fue una rama que le quitó la bomba al árbol. Y esa rama le cayó encima a la gente, además de todas las esquirlas de la bomba, ¿verdad? Toda la gente que se metió ahí, pues ahí que murió la mayoría, porque uno no, o sea, no quisiera ni hablar de eso, ¿verdad? Porque se le viene a la mente todos esos momentos bien difíciles. Nunca se me olvidará eso, de que el árbol de Copinol nos sirvió para ver si nos podíamos defender. El Copinol, testigo de la masacre de Tenango y Guadalupe, reúne cada año sobrevivientes, familiares y población en general, para conmemorar este ataque a la población civil de aquella época. Y lloro, porque es duro recordar lo que uno ha vivido. Y yo ahora, cuando alguien menciona que dicen que puede haber guerra, a mí me da un pánico, una aflicción tremenda,